La verdad que estamos próximo a terminación de obra de la primera etapa de 900 metros cuadrados que tenemos, que son para el uso del sindicato, donde actualmente nosotros funcionamos como sindicato y oficinas administrativas de la obra social, somos los que nos tenemos que trasladar al edificio de al lado. La obra está culminada, están faltando algunos detalles, pero la obra está culminada para irnos y poder desocupar este actual edificio para provocar la reforma y el cambio de uso que va a ser nuestro centro médico propio de la obra social de gastronómicos. Justamente eso es lo que iba a preguntarte, más que interesante, ¿no es cierto? Porque no es solamente el edificio nuevo que está aledaño al actual, sino que también va a haber un nuevo centro médico con consultorios externos. Sí, la verdad que va a ser el primer centro médico gastronómico que tiene un sindicato y que tiene el nuestro propio. Nosotros actualmente y por años lo que se ha tenido siempre es lo que nos brinda el Sanatorio Sol, quien es nuestro prestador. Y en esa prestación estaba incluido los consultorios externos, los cuales nunca fueron elegidos por nosotros ni mucho menos pagados por nosotros. En esto realmente tengo que agradecer muchísimo que nuestra autoridad a nivel nacional, nuestro secretario general Luis Barrio Nuevo y el secretario de Finanzas, entendieran lo que nosotros decíamos que era necesario para nuestra localidad. Sabemos que es necesario un camping, pero sabemos también que la prioridad es tener consultorios externos dignos de los trabajadores gastronómicos y de todos los afiliados a la obra social de OSUDGRA, que no solamente es el gastronómico directo. Nosotros tenemos muchos monotributistas, muchos servicios domésticos y muchos afiliados de otras actividades. Entendemos que la prioridad hoy es realmente ver en San Carlos de Bariloche consultorios dignos de un sindicato, como es el sindicato de gastronómicos. Mencionaste el tema del camping, ¿está como proyecto igual? Sí, lo tenemos como proyecto, solamente que la realidad es otra, ¿no? Un camping, lo he analizado con el gremio que tienen camping acá, tiene una vida de 2 meses. No hay más vida en Bariloche de camping porque las temperaturas son distintas y te genera gasto todo un año. Realmente el proyecto futuro de esta obra, de este sindicato, es poder hacer un gimnasio y una pileta de natación, que eso ayuda primero a los jóvenes, a nuestros chicos y a la rehabilitación de muchas mucamas que tenemos con patologías lumbares, que lo primero que le indican como tratamiento yoga, natación. Entonces, hoy creemos que la salud y el bienestar de la familia no pasa por un camping, porque no es todos los días que esté en uso un camping y no todos los días tenemos temperatura como para poder ir a un camping. La prioridad es nuestra y el sueño nuestro pasa por comenzar a proyectar a futuro un gimnasio con pileta de natación incluida.